continuem parlant de llibres a la 43a edició de la Fira del Llibre de València i ha arribat el moment d'una novel·la d'aventures, una novel·la d'intriga, una novel·la d'amors a l'antiga Xina, a una Xina molt llunyana. Parlem de El lector de cadáveres, d'Antonio Garrido, que ha sigut publicada per Espasa. Antonio, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Una novel·la ambientada a l'antiga Xina, un reto. Bueno, sí, un reto que tiene mucha recompensa, ¿no? Los retos son aquellos que cuando consigues superarlos son los que más satisfacciones te dan, ¿no? Y entonces, ambientar una novela en la antigua China, yo creía que podía, bueno, no solamente darme satisfacciones a mí, sino también a los lectores, que se iban a encontrar pues, con una ambientación absolutamente desconocida, pero llena de sorpresas. ¿Esto fue un reto, un autorreto o un reto que te lanzó un amigo o te lanzó alguien? No, ya bastante tengo yo, ¿no? Con lo que yo me autoimpongo, no necesito que nadie me anime, ¿no? Fue un poco una casualidad. Yo estaba intentando incorporar lo que era el thriller, el tema criminal dentro de una novela histórica, pero no sabía exactamente sobre qué iba a versar. Y por casualidad tuve conocimiento de la existencia de este personaje, el primer forense criminalístico de la historia, un chino en la antigua Edad Media China, ¿no? Algo absolutamente desconocido, pero que cuanto más estudiaba, esta persona escribió 5 tratados forenses, en los que no solo habla de los numerosos métodos que él inventó, ¿no? Que él protocolizó, sino también los numerosos casos que él resolvió. Esto me di cuenta de que había ahí un caldo de cultivo fantástico para crear una novela verdaderamente sorprendente. Pongamos un poco de orden en nuestro discurso y seguiremos hablando de estas temáticas. ¿Qué cuenta? ¿Hasta dónde podemos contar El lector de cadáveres? Ya has anunciado algunas cosas, un forense en la antigua China. Pues mira, en la antigua China solo los jueces más sagaces alcanzaban el título de lectores de cadáveres. Eran una élite de forenses que tenían el mandato de que ningún crimen, por irresoluble que pareciera, quedara impune. Era un mandato imperial, tenían la obligación. Fueron los primeros forenses de la historia. La novela habla de Zi Song, el primero de ellos, el primer lector de cadáveres. Un joven que tiene la pasión de conocer, la pasión de estudiar, y gracias a ello empieza sus estudios de medicina. Pero una serie de circunstancias le obligan a huir de su ciudad y en su condición de fugitivo lleva a la capital de la antigua China, Linan. Era quizá en ese momento la capital más poderosa del planeta. Allí, esa condición de fugitivo le impide seguir estudiando y solo encuentra trabajo en el cementerio de Linan, ¿no? Los grandes campos de la muerte que se llamaban. Y con la ayuda de un enterrador empieza a distinguir las heridas causadas con el ánimo de matar de aquellas que son producto de la casualidad, a distinguir los efectos de las ponzoñas y de los venenos. Todo esto hace que cuando descubre qué se oculta tras un crimen, despierte el interés, la admiración del profesor Ming. En aquel tiempo, los estudiantes tenían la posibilidad de llegar incluso a primer ministro, cualquiera, por humilde que fuera, si estudiaban lo suficiente, y había academias que preparaban a unos y a otros, ¿no? La Academia Ming era la más elitista y asombrados por la capacidad de este joven le ofrecen una plaza de alumno aventajado, lo cual pues, le granjea la enemistad de los otros alumnos e incluso de los propios profesores que ven en él a una amenaza con sus nuevos métodos. Y todo va a cambiar cuando descubra que se oculta tras la aparición del cadáver de una mujer decapitada. Es tal la sagacidad que despierta el interés del propio emperador, quien va a contratarle para que investigue una serie de asesinatos que están ocurriendo dentro de la propia corte. Allí, entre concubinas y eunucos, tendrá que poner en marcha, ¿no?, toda su sagacidad, todo su conocimiento, para averiguar qué se oculta en esta serie de terribles y brutales crímenes, y así salvar la vida del emperador, si lo consigue, y la suya propia. Aventura, intriga, amor, historia, ciencia, hay un poco de todo en este lector de cadáveres, ¿no? Bueno, yo creo que ahí radica quizá el éxito, ¿no?, de la novela, que como ya sabes se ha traducido a más de 10 idiomas. Esto es porque yo creo que tiene la capacidad de cautivar por esta serie de ingredientes, ¿no? Está también el dinamismo que tiene, es una novela que vas pasando una hoja detrás de la otra, en la que vamos a descubrir asuntos verdaderamente sorprendentes, como por ejemplo el hecho, como te adelantaba, de que cualquiera podía llegar a primer ministro porque todos, hombres y mujeres, sabían leer y escribir. Cosa que aquí, en esta época, en el año 1200, solamente estaba reservada a unos pocos monjes encerrados en sus monasterios, ¿no? Y esto, sin embargo, contrasta con el hecho de que los castigos eran terribles, ¿no? Aquel que, digamos, quebrantaba la ley era terriblemente reprimido. El peor de ellos se llamaba el Lin Chi, que consistía en filetear vivo
al criminal manteniéndolo con vida durante 3 días para escarmiento de los demás, ¿no? Eso es muy morboso, casi parece el martirologio romano, ¿eh? Bueno, sí, pero no todo es así. No es una, aunque el título El lector de cadáveres pudiera sugerir eso, no es una novela de cadáveres, es una novela del lector, de un joven que tiene una pasión, que tiene una inquietud, que sobre todo lucha por su honor y el de su familia, y que de la mano nos va a llevar a conocer la antigua China, este apasionante mundo, ¿no?, lleno de exuberancia, lleno de rituales desconocidos, pero que de verdad nos van a cautivar. Has apuntado el término lector, ¿eh? ¿Entre qué autores creciste, te formaste? ¿Había ya reminiscencias de la China? Porque toda una generación vivimos al lado de Persebach. No, bueno, ¿quién no ha leído a Persebach, no? La premio Nobel, que es la primera, digamos, que nos otorga la posibilidad de conocer el mundo chino. Pero el mundo chino muchas veces nos ha llegado desde el punto de vista poético, ¿no?, desde el punto de vista más lírico. Y yo lo que quería era presentar el mundo chino desde la realidad, cómo era, ¿no?, cómo se vivía entre los mercados, en los rituales, cómo entrabas en la corte y todo lo que existía allí, las cosas tan emocionantes que vamos a conocer. Son los inventores de la brújula, son los inventores del papel, de la imprenta, de barcos que en aquella época tenían hasta 5.000 tripulantes. Una eslora de 150 metros si la comparas con la cáscara de Colón, ¿no?, que llegó a América y que medía apenas 12 metros. Es verdaderamente asombroso. Fueron los primeros que utilizaron los barcos con compartimentos estancos, que luego el Titanic, vale, se encargó, ¿no?, de mostrar que no eran tan estancos. No. Y dentro, digamos, de la ciencia forense, vamos a descubrir que Thyssen fue verdaderamente un adelantado. Es como si fuera un CSI medieval en la antigua China, con método asombroso. Por ejemplo, ya disponía de frigorífico para conservar los miembros y luego estudiarlos o presentarlos como prueba. O cuando encontraba un cadáver, sacaba un molde de escayola del rostro para luego sacar una copia y poder identificar al cadáver. Hoy en día todos hacemos fotografías, ¿no?, y sabemos que es fácil. Pero en aquella época no existía. Pero está ese divorcio Oriente-Occidente. Sí, sí, está ese divorcio. Y es un divorcio que yo creo que existe porque nosotros siempre nos hemos mirado hacia el ombligo. Hemos pensado que hemos sido los mejores, pero tenemos mucho que aprender de esa emocionante cultura. A mí me preguntabas hace un segundo qué lectores, qué escritores han influido en mí, qué he leído de joven, ¿no? Mencionabas Persebach, pero aparte pero por de... Por anécdota. Aparte de Fu Manchu, ¿no?, que los que sean de mi edad, pues quizá vieran en el cine. Christopher Lee. Que cuánto daño ha hecho, ¿no?, a la cultura china Fu Manchu. Pero bueno, yo crecí con Jack London, con Emilio Salgari, también con Los Cinco, con Enid Blyton, ¿no? Pues yo creo que los libros que todos los jóvenes deberían leer, con Jack London, La llamada de la selva, y que hacen que despierte de verdad tu imaginación, porque en lo que se diferencia un libro de presenciar una película es que tú en la película eres un mero espectador. Pero cuando lees libro, te conviertes en protagonista. De repente te olvidas, no sabes si estás leyendo o no, y estás viviendo, ¿no? Estás paseando por allí, por los mercados medievales, cruzando sobre los puentes, estás disfrutando, estás sufriendo. Las emociones son las que perduran y esas no cambian, ¿no? Esas, si las sabes reflejar bien, con el suficiente interés, son las que te hacen de verdad disfrutar. Esto es indicación de autor, de escritor, de docente o de ciudadano. Pues de todo un poco, ¿no? Ninguna cosa está reñida con la otra. El hecho de ser docente lo que permite es explicar las cosas de una manera que sea fácil, que el lector la entienda. Muchas veces el lector aborda un texto que es farragoso, que es complicado, y hay escritores que creen que así es mejor, ¿no? Y yo lo que creo que lo que el lector debe hacer es olvidarse de que está leyendo y solo vivirlo, ¿no? Algunas veces me han preguntado que si había ido a distintos países para documentarme, así es, ¿no? Lo he hecho en mi anterior novela y en esta también, he recorrido museos por todo el mundo, pero lo importante, yo creo que no es tanto que el escritor viva para que luego el lector imagine, yo creo que es más importante que el escritor lo imagine para que sea el lector quien lo viva. Pues nos quedamos con esas palabras, ¿eh? Y nos quedamos con El lector de cadáveres, te felicitamos por el gran éxito que está siendo, por esa traducción a 10 idiomas. Y brevemente, ya para despedirnos, sí, después del lector de cadáveres, ¿qué? Pues brevemente, no te lo puedo decir. ¿Te lo ha prohibido el más editor? Breve es imposible. ¿Te lo ha prohibido el editor? No, bueno, algo. Es una novela que está
también de ambientación histórica, más cercana, pero no puedo decir mucho más. Ya, no vamos a China. No iremos a China. Más cerca. Pero espero que luego pues el resultado también merezca la pena, igual que lo está haciendo pues con el lector que de que vengas a presentarla aquí. Por supuesto, estaré encantado. Y que nos hables con el mismo apasionamiento que nos has hablado de Tizón y que nos hayas hecho interesarnos por la cultura de la antigua China, por este forense y por todo lo que aportó. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Claro.